se le atribuye a Albert Einstein, considerado si no el más uno de los más grandes cerebros del siglo XX. Un cerebro que despejó ese intrincado problema de la relatividad. Se le atribuye haber dicho esto: lo más difícil de entender es el impuesto a la renta. Uno dice, si Einstein no entendía eso, ¿cómo voy a entenderlo yo? A ver, el punto es que hay una ley y hay que pagarla. Y la verdad es que muchas personas, a menudo amigos de uno, familiares, qué sé yo, compañeros, dicen no entender porque hay que pagar declaración, porque hay que hacer declaración de renta y pagarla en los casos en que hay que hacerlo. Además, que a muchos, si no a la mayoría, se les vuelve un lío, un complique. Entender cómo es que hay que pagar eso, los papeles que hay que reunir, todo eso. En fin, insisto, no estoy yendo contra el impuesto ni contra la ley, porque la ley está ahí y hay que cumplirla. Hay que pagar. La corrupción y los niveles de corrupción son otro factor que hace que la gente se pregunte, ¿y esta platica que voy a pagar a qué bolsillo irá a caer? Pues independientemente de que ese fenómeno se dé y que haya una lucha estatal y social contra ello, hay una ley que establece que hay que pagar y hay que hacerlo. Estamos en la época del pago de la declaración de renta, los que tengan que pagarla y los que no. Por eso, esta tarde aquí en Parihueleando nos ocuparemos de ello. Declaración de renta, beneficios fiscales. Vamos a empezar por tratar de entender eso. Además, ¿qué es planeación tributaria? ¿Eso qué es? Bienvenidos entonces, esto es Parihueleando con vos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Parihueleando con vos. Y como usted bien lo decía, declarar renta no es pagar impuestos, y lo que estamos teniendo este año es que muchísimas personas han puesto la cédula en la página de la DIAN y tienen que declarar renta y dicen, pero ¿por qué si yo antes no declaraba? Entonces hay muchísimas preguntas para hacer. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, con la doctora Gloria García Caviedes, directora de la seccional de impuesto DIAN Medellín, y ella nos explicó muchísimas generalidades. Lo más importante es que para este año hay unos nuevos conceptos, los llaman cédula, pero no es la tarjeta que tenemos para identificarnos, no es la cédula para identificarnos, sino cédula es los nuevos conceptos que hay para declarar renta. Entonces, dos cosas como bien importante, hay que declarar, sí, ¿cómo declaramos? A veces nos tenemos que ayudar de los contadores porque personalmente entrar a la página y hacerlo, uno podría cometer muchísimos errores. Entonces, lo que queremos evitar es tener errores y después tener un problema tributario. Y lo otro, como usted decía, Luis Alirio, en nuestro país tenemos un problema cultural de pagar el tributo, de pagar el impuesto. Desde hace mucho tiempo es como una sociedad que no quiere ser legal, porque siempre decimos, ¿para dónde es que va la plata de los impuestos? Si los corruptos se lo roban, si la mermelada, y siempre hay otro que tiene la culpa. Pero entonces aquí nuestro trabajo es de corresponsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que declarar? Si tenemos que declarar, pues declaramos y nos hacemos entonces legales. Y vamos a ver entonces por qué también es importante declarar. ¿Será que algún día tendremos mejor salud, mejor colegios para nuestros hijos, mejor movilidad? Ahí es donde se deberían ver reflejados los impuestos. Vamos a hablar de todo esto, declaración de rentas, beneficios fiscales y planeación tributaria, pero no lo vamos a hacer sin antes comenzar con las Luis Efemérides. Claro que sí. Claro que sí, Natalia. Mire, hoy es 5 de septiembre de 2018. Es el Día Internacional de la Beneficencia, el 5 de septiembre. Y es también el Día de la Mujer Indígena. Homenaje que se le hace a las mujeres indígenas en todo el mundo. Mire, en 1717, en Inglaterra, el rey Jorge I
proclamó el perdón a los piratas, contrabandistas y aventureros que se rindieran en el plazo de un año. Traigo este dato solo para que nos demos cuenta que el problema de la delincuencia y de la corrupción y de los perdones y todo eso ha estado durante toda la vida. Bien, en 1833 en Chile, en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, se vivió la primera ocupación por parte de sus alumnos en algo que históricamente se conoce como el motín de 1833. Lo interesante de esto, para traerlo como efemérides, es que este hecho se constituyó en la primera movilización estudiantil de la historia, hecha por alumnos chilenos. O sea, los estudiantes revoltosos nacieron en América Latina. En 1972, en Múnich, Alemania, el llamado Comando Palestino Septiembre Negro asesinó a 11 atletas israelíes a los que había secuestrado cuando en plena realización los Juegos Olímpicos de Múnich. Los secuestró y después los asesinó. Esto es conocido como la masacre de Múnich. En 1993, Colombia se clasificó directamente al Mundial de Estados Unidos 1994 al vencer a Argentina 5-0 en el Estadio Monumental de River Plate. Todavía los colombianos nos saboreamos de aquel 5-0. Hoy eso fue el 5 de septiembre del 93. ¿Quiénes nacieron el 5 de septiembre? Miren, en 1914 Nicanor Parra, escritor, poeta, matemático y físico chileno. En 1918 Luis Alcoriza, cineasta, guionista y actor mexicano. En 1940, Raquel Welch, o Welk, he oído decir también, actriz estadounidense. ¡Ay, la mejor dama del oeste que el cine ha dado en su historia! En 1941, nació Jairo Aníbal Niño, escritor colombiano. 5 de septiembre de 1946 nació Freddie Mercury, cantante, pianista, compositor británico de la banda Queens, bien reconocido. Y también nació en el 5 de septiembre, pero de 1965, César Rincón, torero colombiano. Y fallecieron en 1857, 5 de septiembre, Auguste Comte, filósofo francés. Y en 1997, el 5 de septiembre, falleció la madre Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, canonizada por la Iglesia Católica. Ahí tienen, señores. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Entonces, para empezar a hablar de declaración de renta, beneficios fiscales y planeación tributaria, vamos a aprender hoy de Jason Ramírez, contador especialista en derecho tributario. Jason nos va a explicar. Buenas tardes, Jason. Jason, muy buenas tardes. Adelante. Bienvenido a nuestro set. Muchas gracias. Jason, pariboleando con vos, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias. El título de este programa, ya se lo dijimos a los televidentes, es declaración de renta, dos puntos, beneficios fiscales y planeación tributaria. Pues empecemos por explicar los tres. ¿Qué es declaración de renta? ¿Qué son beneficios fiscales? ¿Y qué es planeación tributaria? Yo recuerdo un amigo, un familiar, un primo que decía, oíste, eso de beneficios fiscales, eso, obligaciones fiscales, que no sé qué fiscales. Hombre, para mí fiscal es el abogado amigo del Estado y el que defiende al Estado y está en contra mía en una audiencia. Que tiene, pues, no entendía la palabra fiscal en relación con lo
con la platica. Venga, vale. Don Luis, usted me lo revolvió mucho. Vamos a empezar en orden, de a poquito no, y de tú. Coquito. Declaración de renta, ¿qué okay. es? Ok, entonces la declaración de renta es un mecanismo a través del cual los contribuyentes, entiéndase los ciudadanos, que están obligados a presentar dicha declaración, le informan al Estado, ¿sí? Dos cosas. Primero, informamos acerca de los ingresos, uh-huh. ¿sí? recibidos durante el año anterior y el patrimonio al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Ese es como el primer objetivo de la declaración de renta. Patrimonios son activos y pasivos. ¿Sí? El otro objetivo sería el segundo. Pero los activos y los pasivos son las propiedades que uno tiene, incluida la plata. Sí, claro, las propiedades serían un activo. Entonces, en el caso de los pasivos, serían las deudas, llamémoslo así. Son, no sé, obligaciones financieras, las deudas que tenemos con los bancos, las entidades crediticias y demás. O con personas naturales inclusive. Algunos de los cuales inciden para que le descuenten a uno, pues para que el pago de la declaración cuando haya que pagar sea menor un poquito. Ya vamos a ver que tiene cierta incidencia, pero no es un determinante en el caso de las personas naturales. Entonces, el segundo objetivo de la declaración de renta, entonces dije primero informar ingresos y patrimonio, uh-huh. y segundo, digamos, puede ser el más importante, es saber si voy a pagar o no impuesto de renta, liquidar el impuesto de renta. ¿Y usted cómo puede saber si tiene que pagar o no? ¿Solamente poniendo la cédula en la página de la DIAN o por qué lo tiene que saber como ciudadano? No, de hecho, la norma establece diferentes artículos. Ya vamos a ver que con la reforma tributaria, con el nuevo sistema cedular, digamos, hay diversos artículos y un sistema y toda una complejidad para saber si tengo que pagar o no. Muy bien. Bien, ¿y qué son beneficios fiscales? Beneficios fiscales son todos aquellos conceptos, ¿sí?, que la norma me permite restar del ingreso para yo poder pagar menos o no pagar. Un ejemplo. El hijo que estudia en la universidad. Por ejemplo, un dependiente económico, correcto. Entonces, este dependiente económico, que técnicamente sería una deducción fiscal, entonces, digamos, dentro del grupo de beneficios fiscales están, digamos, podríamos hablar de dos para personas naturales, que son deducciones y rentas exentas. Ese sería lo que compone lo que llamamos beneficios fiscales. No, a mí me dejó como en lo mismo. Y planeación tributaria. Que son rentas exentas. Ok, entonces, tanto deducciones como rentas exentas son, como lo dije, conceptos que me permite restar la norma para minorar la base, es decir, para disminuir el impuesto a pagar, digámoslo así, ¿cierto? Que, digamos, es un concepto un poco técnico, pero digamos, en general son beneficios fiscales que puedo tomarme, que la norma ha permitido que, dependiendo si cumple ciertos requisitos, puedas tomarlos o no. Por ejemplo, si estoy pagando una vivienda. Por ejemplo. Eso es un beneficio fiscal. Eso es un beneficio fiscal. Ese pago por vivienda hace que se me reduzca un poquito el pago de la declaración. Exactamente. Entonces, al ingreso que yo declaro, le voy restando ese tipo de cosas que al final me van a llegar a una especie de utilidad, ¿sí?, que es sobre la cual yo determinaré si tengo que pagar o no tengo que pagar impuesto de renta. Bien. ¿Qué otros ejemplos nos puede dar para que aclaremos este, que no nos quede solamente un ejemplo, sino como varios ejemplos de beneficios? Claro que sí. Entonces tenemos, por ejemplo, los pagos de seguridad social, muy importante. Entonces, digamos, eso se llaman ingresos no constitutivos de renta, pero finalmente también son beneficios fiscales, son conceptos que me aminoran la base. Entonces, por ejemplo, la salud, la pensión que pago, o sea, el 4% y el 4%, el 8%, la norma te permite restarlo del ingreso. Y todos estos elementos hacen que al final mi base sea menor y mi impuesto sea menor, por ende. Y planeación tributaria, eso hace pensar como que entonces en el primero de enero hago una listica. A ver, yo voy a planear el pago de mis impuestos de la siguiente manera. Sí, planeación tributaria es un concepto, digamos, que atiende, como lo dice la palabra, a futuro, ¿sí? Es un tema de cultura que hacia eso ojalá que vamos, ¿cierto? En el cual yo evalúo todos los beneficios que hay alrededor de la norma, ¿cierto?, de la norma tributaria, qué conceptos puedo aprovechar y cuáles no.
para, digamos, disminuir el impacto del impuesto a pagar el año siguiente. Entonces estamos hablando de que yo estoy en 2018, año grabable 2018. Este año, todas las operaciones de este año se reportarán el año siguiente. Entonces, cuando hablamos de planeación tributaria, estamos diciendo qué puedo hacer yo de aquí a diciembre, porque el año todavía podemos hacer algo, para aminorar o para disminuir el impuesto a pagar del año siguiente, que declararé el año siguiente. Pero muy poquitos hacemos eso, incluso para pagar la declaración de renta. Todo este complique lo averiguamos el día anterior por la tarde. Sí. Así somos. Sí, de acuerdo. De hecho, la cultura tributaria es algo que yo pienso que sí o sí a eso vamos a atender, por todas las presiones de la norma, por todo este tema del gobierno y demás. Yo estoy de acuerdo con usted, Luis Alirio. Creo que casi el 90% de los ciudadanos lo dejamos para última hora, pero qué tan rico que empecemos a aprender que no solamente es declarar, sino que podemos tener beneficios. Vamos a ver en Parihueleando con vos qué otros beneficios podemos tener para que nos animemos. También hay unas devoluciones. Entonces, de todo eso vamos a hablar en Parihueleando con vos, pero esto después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con vos. Declaración de renta, beneficios fiscales, planeación tributaria. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueleando con vos, con el ánimo y la esperanza de que podamos entender un poquito esto que es crucial en la vida de uno como ciudadano, crucial para el bolsillo y crucial para la planeación de la vida desde el punto de vista del dinero, de lo que se necesita para sustentarla, es decir, las ganancias, las deudas, todo esto. Eso hay que entenderlo y a veces nos hacemos los bobos con eso. Bien, ese es el tema aquí en Parihueleando con vos. Doctor, ¿quiere tinto? Muchas gracias. Sí. Bueno. Ah, bueno. A Natalia, ¿para qué le pregunto, no? No es sino que me vea la cara. A ver, Natalia, siga las preguntas que yo voy a servir el team. Bueno, vamos a retomar entonces, Jason, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? Porque ahora parece que muchas más personas tienen que pagar impuestos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes tienen que pagar impuestos? Ok, entonces, digamos, primero uno diría, ¿estoy obligado o no a declarar? ¿Cierto? Esos, digamos, hay unos topes establecidos, entre los cuales está, por el lado de los ingresos, haber tenido 44.603.000, haberse ganado durante el año 2017, haber tenido consignaciones, inversiones, por más de 44.603.000, o compras con tarjeta de crédito o compras en general también superiores a 44.603.000. Eso, y finalmente, por el lado de patrimonio, estoy obligado a declarar siempre y cuando mi patrimonio al 31 de diciembre del 2017 haya sido superior a 144.366.000 pesos. Eso es por el lado de si estoy obligado o no a declarar, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienen que evaluar las personas es todos estos elementos que acabo de mencionar para saber si tengo la obligación de declarar. Eso nos lleva a una, digamos, a una cuestión, y es, declarar siempre implica pagar. Entonces, no, pero espéreme ahí un segundito antes de que pase a declarar, okay. Significa pagar. Vale. Es que me preocupa porque tuve una llamada de un televidente antes del programa, el cual me dijo, yo no me gano 44 millones de pesos anuales y en la página cuando puse mi cédula debo declarar. ¿Por qué? En este caso es importante revisar lo que llamamos información exógena. Es un reporte que tiene la DIAN, de los, digamos, las empresas y demás entidades que te reportaron. Es importante lo que mencioné anteriormente, porque no solamente está el tema de ingresos. Pasa mucho que, por ejemplo, hay personas que prestan, digamos, la cuenta bancaria, hacerle el favor a otra persona de que le van a consignar una plata a un amigo, o frecuentemente, permanentemente le están consignando a un amigo, le hice un favor. Y resulta que ese es uno de los determinantes para estar obligado a declarar, que es el de haber recibido consignaciones superiores a 44.603.000 pesos.
Ese puede ser un motivo. Él no se gana eso por el lado de ingresos. Él dice, mi patrimonio tampoco superó 144 millones, pero recuerdo que los movimientos, va y mira, eso está en el reporte de la DIAN, y supera los 44, por ejemplo. Si a uno le prestan plata a un banco, una cooperativa, ¿eso entra ahí? No. Eso no. Nos referimos a consignaciones, en el caso que mencionaba, que por ejemplo, que yo le presté a un amigo porque él tiene una empresa, entonces le consignan clientes permanentemente, a ese tipo de consignaciones y transferencias y demás me refiero. Muy bien, ahora sí, declarar no siempre es pagar, ¿por qué? Correcto. Entonces, la declaración tiene dos partes, una informativa, digamos, y otra es la de la liquidación como tal de la, del impuesto. Entonces, lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, una persona, por patrimonio, su patrimonio supera el tope, tiene más de 44 millones, pero no tuvo ingreso, por ejemplo, ¿cierto? Esa persona, y es bueno aclarar de una vez porque hay mucha confusión alrededor, muchas personas dirán, no tengo que pagar, no tuve ingreso, yo no trabajo, yo no recibo ingreso, pero tengo un patrimonio que superó. Hay un concepto que se llama renta presuntiva, del cual también del patrimonio hay una presunción en la norma que dice, así usted no se haya ganado ingreso, usted tiene que pagar sobre ese patrimonio, independientemente de si no recibe ingreso. Entonces, declarar no siempre es pagar, por lo que hay una depuración, hay un procedimiento, ¿sí? Dependiendo del tipo de rentas, del tipo de cédula, que ahora lo vamos a mencionar, dependiendo de todas esas, de esos, de qué tanto aprovecho o no los beneficios fiscales, puedo llegar a pagar o no, depende de todo ese procedimiento. Aquí hay algo muy delicado, perdón Luis Alirio, que me refiera a esto y de pronto me salgo un poquito del tema, y es algo que tocó mucho y permeó mucho nuestra sociedad, es el testaferrato, cuando la gente no quiere declarar o pagar impuestos, pero entonces empiezan, tienen digamos varios apartamentos y le empiezan a entregar, por ejemplo a Luis Alirio le entregan un apartamento, ahí es cuando ellos lo que no quieren es pagar impuestos o lo que quieren es esconder las ganancias y todo lo que tienen. Sí, yo creo que en ese caso es más por el lado de ocultar los activos, ¿sí? Porque finalmente quien debe declarar el activo es quien figure en la escritura. Entonces, en ese caso pienso yo que puede ir más por el tema de ocultar activos. Retomemos un poquito lo del patrimonio, activos, ¿sí? Propiedades. Sí. Y en las propiedades están incluidos edificios, casas, carros, ¿cierto? Así es. Pero a ver, si una persona tiene un carro, pero lo debe, lo está pagando, se considera patrimonio y en consecuencia causa, claro, o causa un monto. Acá voy a meter un término un poco técnico, pero cuando hablamos de la causal que dice patrimonio superior a 144.366.000, estamos hablando de patrimonio bruto. ¿Eso qué quiere decir en términos de tributaria? Que no incluye las deudas. En el caso que usted me plantea, yo tengo un carro, pero lo debo. Pero es que la norma te dice, no, venga, pero es que usted tiene patrimonio bruto, es decir, sin descontar deudas ni nada. Independientemente de eso, si supera los 144.366.000, entonces estarías obligado a declarar. Entonces, aunque esté pagando el carro de alta gama que valió 400 millones. De acuerdo, millones. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que si yo debo mucho, ¿cómo así? Entonces, por eso quise como aclarar el término. Entonces, no tiene que ver con las deudas. Patrimonio bruto se refiere a mis activos sin incluir deudas. Muy bien, tenemos otra palabra aquí que necesitamos saber el significado. Ser residente para efectos fiscales, ¿y qué importancia tiene? Sí, muy buena pregunta. El tema de residencia fiscal, el artículo 10 del Estatuto Tributario, define quiénes son residentes y establece una serie de reglas que yo tengo que entrar a revisar, de las cuales la primera es la permanencia. Entonces, el artículo te va a decir, si usted permaneció por más de 183 días continuos o discontinuos dentro de un periodo de 365 días, usted es residente fiscalmente. ¿Qué implicación tiene el tema de ser residente o no ser residente para efectos fiscales? Si yo soy residente, yo tendré que mirar los topes que mencionamos para ver si estoy obligado o no a declarar, y además tendré que liquidar mi impuesto de renta por el nuevo sistema cedular.
Los no residentes, los que yo miro esa regla del artículo 10, no cumplo nada, no soy residente, entonces yo no estoy obligado a hacer todo este cálculo del sistema cedular. Esa es la primera diferencia. La otra diferencia es que los no residentes declaran en el formulario 110 y los no residentes declaran solo el patrimonio y el ingreso que tienen en Colombia. Mientras que los residentes, que somos la mayoría, porque claramente cumplimos más de 183 días, declaramos no solo lo que tenemos en Colombia, no solo el patrimonio ni los ingresos de Colombia, sino también los que estén por fuera. Hablamos de renta y patrimonio mundial. Residente, desde el punto de vista fiscal, ¿cuántos días dijo usted? 183 días. ¿Esos son qué? ¿Cuántos años? ¿Cómo? Qué, ¿cuántos son meses? Meses. Estamos hablando de 120, 6 meses. Son 6 meses. Sí, un poco más. De seis eso meses. Aplica en todo el mundo, en todos los países del mundo. Si yo me voy para Francia y estoy allá 8 meses, ¿tengo que pagar impuesto? Digamos que a nivel internacional se maneja el concepto de residencia, pero las reglas pueden diferir entre un país y otro, entre una norma y otra. Pero el concepto existe en otros países. Bueno, usted mencionó el sistema cedular. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste? Pero es para personas naturales. Sí, de acuerdo. Es para personas naturales residentes. Entonces vamos a suponer que somos una persona natural residente. El sistema cedular consiste en que hasta antes de la reforma tributaria de 2016, la norma o el impuesto de renta se centraba en las personas, clasificaba las personas en unos grupos. Hablábamos de empleado, trabajador de cuenta propia, otros, ¿cierto? Hoy la norma, con la reforma, dijo, me importa es el origen del ingreso, clasificar en grupos los ingresos. Entonces vamos a encontrar, ¿qué son cédulas? Simplemente son grupos, entonces tenemos 5 grupos, 5 cédulas, ¿sí? Vamos a hablar de rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas de dividendo y rentas no laborales, son los 5 grupos. Sin embargo, cada grupo puede tener varios conceptos, como ya lo mencionaré. Entonces, vámonos de a uno. Rentas de trabajo, ¿qué quiere decir? Ok, entonces, el artículo 103 del Estatuto Tributario dice, son salarios, pertenecen a este grupo, salarios, comisiones, viáticos, entre otros conceptos, honorarios, por ejemplo, y todo lo que se entienda como una prestación de servicios personales. En el tema de honorarios hay que hacer una aclaración de que la norma estableció una limitante. Entonces, la limitante es, el honorario será renta de trabajo siempre y cuando yo no haya contratado 2 trabajadores o más. Si yo contraté 2 trabajadores o más por un periodo de 90 días, continuos o discontinuos, entonces ya yo no podré clasificar ese honorario en rentas de trabajo, sino en rentas no laborales. Lo explicaré más detalladamente. Si quiere, le damos la oportunidad de una vez para que lo explique detallado, porque si no se nos enreda después el programa. Muy bien. Entonces, yo soy un contador, yo trabajo vinculado en una empresa, pero yo también hago trabajos por fuera. Entonces, yo tengo honorarios, ¿cierto? Porque hago, qué sé yo, ciertos tipos de trabajo por fuera. Entonces, lo que la norma te dice es, bueno, lo que tú te ganas como vinculado, eso es una renta de trabajo y va a tener una depuración específica. Pero, si usted me contrató 2 o más personas para ganarse los honorarios, esa parte de honorario, no la del trabajo, sino la del honorario aparte, esa ya no es renta de trabajo, sino renta no laboral. ¿Cuál es la implicación? Que las rentas de trabajo, por ejemplo, no admiten costos. Entonces, digamos, de cierta forma perjudicaría a alguien que para generar ese honorario tuvo que incurrir en unos costos, incluyendo el personal, claramente. Entonces, sería, digamos, una consecuencia, una limitante de que no te podría restar los costos si eres renta de trabajo. Es decir, conclusión, un trabajador que liquida por rentas de trabajo no puede restar costos y gastos. Muy bien.
Empezamos con una conclusión de este bloque de aprendizaje aquí en Pariboleando con Vos. Ahorita en la declaración de renta, lo importante es el origen de los ingresos. Ya hablamos de los ingresos por medio de los trabajos. Vamos a hablar entonces también del capital, dividendos, trabajos no laborales. Vamos a seguir desarrollando este tema después de este corte de mensajes institucionales aquí en Pariboleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos. Y estamos conversando esta tarde de todo lo que tiene que ver con la declaración de renta. Estamos en la época en la que hay que declarar renta, haya o no que pagar. Con el doctor Jason Ramírez, él es contador especialista en derecho tributario. Yo todavía no he podido entender lo del sistema cedular. ¿Por qué se llama así? ¿Qué tiene que ver con la cédula? ¿O no tiene que ver con la cédula? Bueno, el origen de la palabra de pronto no es como tan cercano al objetivo, pero como lo mencionaba anteriormente, es un sinónimo de grupos. Entonces, las cédulas son simplemente grupos en los que la norma decidió clasificar los ingresos. Entonces, hablamos de rentas de trabajo. Pero, a ver, yo... Son conceptos. El señor Pedro Pérez trabaja en Telemedellín y Telemedellín le paga. Ok. Ese no está en ningún sistema cedular, ese es su ingreso. Está en sí, el primero. De acuerdo, pero la forma o el procedimiento establecido en la norma para saber cuánto tiene que pagar esa persona por ese ingreso laboral es lo que tenemos que entrar a definir. Entonces, como usted me habla de un trabajador, estamos hablando de una renta de trabajo que tiene unas condiciones para calcular el impuesto distintas a los otros grupos. Ese es el tema. Y en ese caso, sigamos hablando de las personas que tienen un empleo, un trabajo, ellos pueden entonces tener un beneficio que es parte del programa que queremos hacer hoy. ¿Cuándo estas personas, los trabajadores o los que tengan trabajos por prestación de servicios, cuándo tienen un beneficio? Sí, de acuerdo. Entonces, un trabajador, ¿cierto? Lo primero que puede restar un trabajador del ingreso son los aportes obligatorios a la seguridad social. Estamos hablando de salud y pensión. Otro aspecto importante, otro beneficio, es los aportes a fondos de pensiones obligatorias, aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias. ¿Esto qué es? Quienes no pertenecen al régimen de prima media, sino que pertenecen a lo que llamamos el régimen privado, pueden hacer aportes superiores al aporte obligatorio, a ese 8%, a ese 4%, qué pena. 4%, sí, sí. Entonces, ese excedente o ese adicional, la norma te da un beneficio y te dice, si usted aporta adicionalmente a lo obligatorio en pensiones, entonces hablamos de aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, entonces usted me lo podrá restar del ingreso, sin ninguna limitante, que es un punto importante. ¿Por qué no nos lo dice con un ejemplo así como con platica? Si yo aporto tanto a un salario de tanto, ¿cuánto me puedo beneficiar? Como para entenderlo más fácil. Correcto. Una persona que se gane $1,000,000. Se gana $1,000,000, entonces ella tendrá que aportar por aportes obligatorios. 4% de salud y 4% de pensión. Entonces, el 4% de $1,000,000, que son $40,000, ¿cierto? Ese es su aporte obligatorio a pensiones. ¿Sí? Digamos que ella está en, qué sé yo, protección. Sí. ¿Cierto? Protección, yo cotizo, estoy en protección. Entonces, esos 40 mil, mi empleador, ¿cierto? La empresa me los retiene a mí y los consigna, ¿cierto? Sí. Lo que quiere decir la norma es, venga, si usted aporta más de esos $40,000, por ejemplo, aporté 100,000 pesos más. Entonces aporté 100,000 pesos más, por ejemplo, entonces aporté 140. Entonces, esos 100,000 de más, usted se los puede restar del ingreso sin ninguna limitante. Eso es, digamos, un beneficio bastante importante porque los demás beneficios sí están limitados. Entonces, es un punto bastante importante. Pero sin ningún limitante quiere decir que en el momento de pagar me van a restar los 100,000 pesos, ¿o qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir eso es que cuando yo vaya a calcular mi impuesto de renta, yo parto de mi ingreso es 1,000,000, ¿cierto? Anualmente serían 12 millones.
hagamos el supuesto de que no hay prestaciones y todo esto demás. Entonces yo tengo 12 millones y voy a restar los aportes obligatorios, o sea, los 40 mil mensuales pero anualizados, que ya serían 48 mil, ¿cierto? 448. Entonces serían... resto eso, y aparte lo que yo aporté adicional voluntariamente, que hablábamos de 100 mil mensuales, ¿cierto? Estamos hablando de digamos, 1.200.000. Entonces, ese 1.200.000 no estaría limitado, o sea, yo podría restarlo sin ningún tipo de limitante, porque hay otras normas, hay otros beneficios que sí te van a decir, no, venga, pero es que usted se puede restar esto, pero además solamente el tanto por ciento o hasta tanto, entonces te lo va a limitar la norma. Este es un gran beneficio porque no tiene esa característica. Bien. Yo no entiendo bien eso del aporte voluntario. A ver, se está poniendo el ejemplo sobre ganarse 1.000.000 de pesos. Ok. La empresa le retira el 4%, o sea, 40. ¿Ese es obligatorio? Sí, ese es 40 mil okay, pesos. Muy bien. ¿Y yo voy a aportar? ¿Y de a dónde yo? ¿Por qué voy a voluntariamente a aportar más? Porque quienes pertenecen a lo que llamamos los fondos privados, digamos, pueden pensionarse más rápido si llegan al tema del capital. ¿Sí? Ah, entonces aporta más. Si quieren, por eso es voluntario. Entonces pueden pensionarse más rápido. Entonces la norma te da un beneficio y te dice, ok, si tú haces esto, entonces venga, yo te dejo restar esto, sin ninguna limitante. Bueno, continuemos con este concepto o cédula, como lo llaman, de pensión. ¿Cómo puedo declarar según mi pensión? Ok, entonces los pensionados tienen un gran beneficio. El artículo 206, numeral 4 del estatuto dice que las pensiones serán renta exenta. Esto es, no pagan impuestos. Hasta un máximo de 1.000 VTs, estamos hablando de 31 millones de pesos mensuales. Es decir, para que una pensión pague impuestos en Colombia, tendría que ser superior a 31 millones de pesos. ¿Mensuales? Mensuales. Mensuales. O sea, los pensionados que estén por debajo de eso no tienen que pagar. Que me atrevo a decir que son la mayoría, no pagan impuestos por rentas de pensión. Pero venga, si el pensionado, por ejemplo, no tiene que declarar, porque no tiene pues 31 millones de pesos mensuales que no le es lleguen. Que no tenga que declarar, no tiene que pagar. Sí tiene que declarar. Entonces volvemos al tope al que hablamos. Pero tiene propiedades, ahí va mi pregunta. Tenga o no tenga que declarar, que no tenga que pagar por la pensión, no tiene que pagar, ¿cierto? Pero tiene propiedades, entonces okay. Ahí se mezclan los conceptos. Claro, entonces volvemos al tema que hablamos de renta presuntiva, de que hay que comparar siempre, además de la depuración de las cédulas o esos grupos, que en este caso él es un pensionado, tiene, supongamos, solo tiene una renta de pensión, ya sabemos que es exenta, no va a pagar, pero adicionalmente yo tengo que comparar contra algo que se llama renta presuntiva, que es el 3.5% del patrimonio que yo tenía el año anterior. Cuando yo hago ese cálculo, entonces también tengo que entrar a mirar si ese monto que me dio, ese 3.5 del patrimonio, tengo que entrar a mirar si eso da lugar a pago o no. Y la idea es que ya de antemano sabemos que pensiones es exenta, ¿cierto? En ese caso yo tengo que entrar a mirar si esa renta presuntiva ubicada en las tablas del estatuto tributario me dan lugar a pagar impuesto o no. Esa es como la... Venga, un pensionado se gana 4 millones mensuales de pensión. Eso es lo que le llega de pensión. A ese no le da los 31, ese no tiene que pagar. Pero ese pensionado tiene un contrato por allá con unos señores para hacer un contrato de prestación de servicios. Sí. Tiene que pagar por ese. Claro, ahí estaríamos hablando, por ejemplo... Pero ese no se suma al de la pensión. No. Ese fue el cambio que introdujo la norma. Entonces ya dijeron, no, venga, antes todo era como una bolsa, un saco. Dijeron, no, eso así no. Dijeron, no, vamos a ordenar esto, organizarlo por grupos. Entonces ahí estaríamos hablando, él tiene su renta de pensión, por ahí no va a pagar, estamos claros, ¿cierto? Pero él tiene un honorario. O es prestador de servicios, ya yo tengo que entrar a ubicar a qué ingreso pertenece, a qué cédula pertenece ese ingreso que él recibió. Digamos, si es en el caso de honorarios y él no contrató dos empleados o más, entonces estamos hablando de una renta de trabajo. Lo depuraría por renta de trabajo, como una cédula de trabajo. ¿Qué pasa cuando un pensionado tiene que declarar y no sabe y no declara? ¿Tiene multas? ¿Les llega una carta y le avisan? ¿Qué es lo que pasa?
Claro, muchas veces la DIAN está haciendo gestiones de cobro a través de correos electrónicos o... Sin embargo, así no haya un correo, así no haya una comunicación formal por parte de la DIAN, esta persona ya incurrió en una sanción, que hablamos de la sanción por extemporaneidad porque no declaró. Hablaríamos de sanción por extemporaneidad si él se da cuenta, ¿cierto? Y la DIAN todavía no le ha mandado nada, o sea, se dio cuenta él solo, o alguien le dijo, el amigo, me tenías que declarar, ah, yo no sabía. Entonces, él decide voluntariamente declarar, lo podrá hacer pagando una sanción que se llama sanción por extemporaneidad, que es el 5% del valor que dejó de pagar. Entonces, ese sería como la además de los intereses por mora, claro. O sea que lo más importante en este momento para los ciudadanos que nos están viendo y que pueden tener la posibilidad, que de pronto tienen que declarar por todos estos cambios, es ir a la página y escribir su cédula para saber si tienen que declarar o no. Sí, de acuerdo. Yo creería que ese es como el primer paso. Ingresar al portal web de la DIAN y descargar la información exógena. Si no saben, pueden consultar con alguien, con algún asesor o alguien de confianza que pueda hacer este tema. Información exógena, ¿qué quiere decir eso? Información exógena es toda la información que reportaron terceros, entiéndase empresas, entidades, bancos y demás, a mi nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, ahí voy a estar reportado. La empresa X me reportó que yo me gané durante el año o tuve ingresos durante el año de, no sé, tanto valor, ¿cierto? También aparecen los pasivos. Entonces, Bancolombia o, no sé, cualquier entidad financiera Te reporta y dice, ve, debías tanto a esta persona. Entonces, muy bien, vamos entonces para la cédula que es el capital. O sea, tenemos que declarar por nuestro capital. ¿Qué quiere decir eso? Listo, entonces, se consideran rentas de capital, intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, explotación a la propiedad intelectual y las regalías. Entonces, digamos, esos son los ingresos o conceptos por ingresos que hacen parte de ese grupo, que se llama capital. Entonces, uno muy común que son los arrendamientos. Entonces, ahí está el arrendamiento de muebles e inmuebles, muy típico el arrendamiento de inmuebles, un apartamento, lo tengo arrendado y demás. Entonces, digamos, esta cédula tiene algo, esta al igual que las rentas no laborales, sí permiten costos. Hace un momento dijimos que rentas de trabajo, rentas de pensiones, no permiten costos. Esta sí permite costos. Esta y rentas no laborales permiten costos. Entonces, por ejemplo, si yo arriendo un apartamento, tengo arrendado un apartamento, entonces, pero yo durante el año incurrí en ciertos gastos o costos, por ejemplo, mantenimientos, arreglos, o pago comisiones a una inmobiliaria, qué sé yo, entonces yo podré descontar esos costos, a diferencia de la cédula de rentas de trabajo y a diferencia de la cédula de rentas de pensiones. Entonces, por ejemplo, un escritor escribe una novela, la manda a una editorial, la publican y esa editorial le paga unas regalías mensuales. Así es. Tiene que pagar impuesto. Claro, tiene que primero ubicar, él dice, bueno, ¿yo a qué grupo? Eso es la primera pregunta que uno hace. Yo digo, ¿dónde estoy yo? ¿En qué? ¿Mi ingreso dónde está? Rentas de capital. Y entra a hacer toda esa serie de depuraciones. Ya entrará a mirar, bueno, yo qué costos y gastos incurrí durante el año, le pagué una comisión a... Pero eso tiene unos topes. Sí, esas regalías tienen que pasar de cierto tope para pagar impuestos. Si está por debajo del tope, no. Sí, exacto. Entonces, es lo que decíamos. Hablábamos de topes, primero para estar obligados a declarar. Ajá. Y también hay una tabla, hay varias tablas, de hecho, en el estatuto tributario que definen a partir de qué montos se tiene que empezar a pagar impuestos. Entonces ahí entra también, digamos, viene el primer paso para saber cuánto tengo que pagar yo. Entonces digamos, hay un tema que es que la norma introdujo y dijo, no, rentas de trabajo se van a sumar. Cuando yo haga toda mi depuración, cuando yo ya diga, bueno, me tomé este beneficio, llegué a un valor, a una especie de utilidad, rentas de trabajo la tendré que sumar
con la de pensiones y ubicarla en la tabla. Ya de antemano sabemos que renta de pensiones pues es exenta, ¿no? Entonces me quedará la de trabajo nomás y buscar ese valor de la utilidad en la tabla. Asimismo se hace con rentas de capital y rentas no laborales, o sea, por parejas. Yo tomo esa utilidad que llegué al final después de restar costos, después de restarme todos los beneficios, la sumo con la otra utilidad, llamémoslo así, de rentas no laborales y lo que me dé eso lo ubico en la tabla para saber cuánto tendré que pagar. Así estableció la norma la liquidación del impuesto por parejas, rentas de trabajo con pensiones y rentas de capital con no laborales. Estamos parihueleando de declaración de renta, beneficios fiscales y planeación tributaria con el contador especialista en derecho tributario, Jason Ramírez. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Declaración de renta. Todo ese universo de cosas que están asociadas al hecho de declarar renta. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Y hay unos punticos esenciales que es bueno aclararlos, pero yo quiero preguntarle lo siguiente, independiente. Yo no soy contador, soy periodista. Si yo tengo la capacidad de elaborar mi declaración de renta, ¿puedo hacerlo solo o tiene necesariamente que ser por un contador? Digamos que hoy por hoy hay varios mecanismos, varias plantillas en internet. De hecho, la misma DIAN tiene una para hacer el cálculo del impuesto de renta, ¿cierto? Para elaborar la declaración de renta. Entonces, digamos, hay personas que se dan la tarea, buscan, leen y dicen y lo hacen. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es asesorarse. Que esto se lo elabore a uno un contador y pagarle. Esa es mi recomendación, porque es un tema nuevo, además de nuevo, complejo, a mi modo de ver, el cual requiere una asesoría especializada. Pues entonces, si uno tiene un contador, ¿no tiene que saberse todo esto? No, para nada. ¿O el contador lo puede tumbar a uno? Ah, en todo hay gente buena y gente mala, en todas partes lo contador de confianza. Sí. Venga, vamos rápidamente a dos cédulas que nos faltan, a dos conceptos para que podamos aplicar también lo de la planeación tributaria. ¿Cuándo declaramos por dividendos? Claro. Cuando yo tengo acciones en una empresa, normalmente a mí me entregan dividendos. Esa es la utilidad que yo espero de mi inversión. Esos dividendos tienen su cédula que se llama rentas por dividendos. Y también tienen una depuración específica y de hecho bastante un poco compleja. Y ahí van ubicados en la renta de dividendos. O sea, para las personas que tengan inversiones. Sí. Y ahora, declaración no laborales. La renta, la última, la cédula de no laborales, la norma lo define como todo lo que no pertenece a las otras cédulas. Así lo define la norma. Todos los conceptos que no caben en las otras, porque los otros son expresos, están ahí, o sea, ahí no hay supuestos, no, ahí están. Si no cumple aquellos, entonces pertenece a la renta de no laboral. No, pero deme un ejemplo. Por ejemplo, un comerciante. Un comerciante no es renta de trabajo porque no tiene una vinculación ni demás, no tiene arrendamientos tampoco, tampoco tiene pensiones, tampoco tiene dividendos, entonces él simplemente es un comerciante, entonces él hará su depuración por esa cédula, ¿cierto? Sus ingresos, restará el formulario, dejará restar sus devoluciones, o sea, está más, me parece que diseñado para este tipo de personas, comerciantes, podrá restar todas las compras que hizo asociadas a su negocio y demás, a través de esa cédula que se llama rentas no laborales. Una persona que se gana el mínimo, simplemente se gana el mínimo. No tiene propiedades, no tiene dividendos, no tiene pensión porque no se ha pensionado, nada, simplemente gana el mínimo. No tiene nada que ver con esto, ¿cierto? ¿O sí? No, de acuerdo, no. En ese caso no cumpliría ninguna de las causales que mencionamos, ni por ingreso de 44 millones, no tiene, nada. Estamos asumiendo que no tiene patrimonio. Exacto. Tampoco prestó la cuenta a algún amigo ni nada, entonces no supera consignaciones en la cuenta bancaria de 44, entonces no estaría obligado a declarar. Ni declarar ni pagar. Ni declarar bien. Ni bien. Tampoco pagar. Muy bien. Las personas que empiezan a preparar entonces su declaración de renta, sea ya para este año o para el próximo, ¿cuáles serían como los tips que necesitamos para que tengamos un buen impacto en nuestra declaración de renta y de pronto no tengamos beneficios incluso?
Claro, hay un concepto que se llama retención en la fuente, que digamos es un anticipo, yo voy anticipando el impuesto de renta que se proyecta que voy a pagar. Eso está establecido en la norma. Es un muy buen elemento, es un ahorro, hay que darle esa perspectiva de ahorro, porque va a evitar de que en la declaración surja algo que se llama anticipo. El anticipo es algo que ha estado impactando de manera importante en las declaraciones que estamos presentando. Lo que es el anticipo, el cambio que tuvo las cesantías, que ahora entran a jugar como ingreso gravado, y las limitantes que establecieron para cada cédula están haciendo que las personas estén pagando montos importantes que no pagaban hasta el año anterior. Entonces, la retención sería el primer elemento que recomendaría, es decir, que tu empresa, validar que tu empresa te esté haciendo las retenciones que son, ¿sí? Entonces, si... Ese sería el primero. Disculpe, entonces cuando las personas hacen un trabajo que sea freelance, por ejemplo, que no sea constante y hace un trabajo por prestación de servicio, hace el trabajo, pasa la factura, entonces debe pedir inmediatamente como esa retención en la fuente e ir guardando en un portafolio todo el año todas esas retenciones en la fuente para que el año entrante ahí sí se le pueda descontar. De acuerdo. Al final, cuando yo voy a presentar la declaración de renta por estos días, lo primero que uno solicita son los certificados de retención en la fuente, que fueron esos adelantos que yo fui dando en el año, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y que me podré restar claramente en la declaración. Y como te decía, tiene un alivio bastante importante, aunque no es muy notorio, pero tiene un alivio importante. Pero esas certificaciones se las da la gente que a uno le paga, que le pagan a uno, ¿cierto? Así uno, es. No hay que guardar papeles. No hay que guardarlo, pero sí solicitarlo. Es mejor. Pues podría ser mejor. Inclusive sería bastante conservador hacerlo, sería muy bueno hacerlo también. Bueno, hombre, esto no aplica para todo el mundo, porque eso no le ocurre a todo el mundo todos los días, ganarse una lotería. Pero si alguien se gana una lotería o el baloto, tiene que pagar impuestos todos los años hasta cuando tenga menos de 144 millones de pesos. Muy buena pregunta. Porque lo primero que hay cuando uno se gana todo este tipo de juegos de azar es algún concepto que se llama ganancia ocasional. La ganancia ocasional, hay uno de los conceptos que usted bien lo dijo, es los juegos de azar. Entonces, por juego, me gané una lotería, pues me gané todo este tipo de juegos de azar. Primero tengo que pagar un impuesto ahí, ¿cierto? Sí. Sobre esa ganancia ocasional. Listo, juegos de azar. Segundo, lo que usted ha dicho es cierto. Yo quedaría declarando prácticamente, dependiendo de cuánto me gané. Sí. Dependiendo de cuánto me gané, prácticamente podría ser mucho tiempo o de por vida. Bueno, Jason Ramírez, contador especialista en Derecho Tributario, gracias por parihuelear con nosotros. Creo que nos van quedando más claros todos estos conceptos, por qué hay que declarar renta. Recordemos que declarar renta no quiere decir pagar renta, pagar impuestos, pero también acordémonos que siendo legales podemos tener mejores servicios públicos, mejor salud, mejor educación, mejor movilidad, una mejor ciudad, un mejor país. Luis Alirio. Listo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ustedes, pues que no les entre por aquí, les salga por acá, como decía la abuela. Tengamos bien en cuenta eso, que es importante, es bien importante. Muchas gracias a todos. Esto es Parihueleando con Vos. Nos volvemos a ver mañana en Telemedellín, siempre con Vos.